Nada, gordo French. Estamos allá en el jacuzito y salió el tema del pendejo del Yawis. Y Eli me dice, puta, no, gorda. Cuando entré en el reality pasado, desde el día uno, yo me lo agarré. Y el Abel nada me hizo, sí. Yo no vi nada. Sí. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, güey. Día uno. Y pues yo me agarré al Yawis. Y Abel me volteó a ver y me dijo, güey, Eso no es reality. cierto, están blasfemando, te lo juro. O sea, no agarrar de coger, agarrar de que pues, se besaron y así. Bueno, pero un beso no hay pedo. Pero es día uno, gordo, y la neta ahorita me puse a pensar, dije, güey, sí está culero el saber de que él y yo ya vivíamos juntos. La Y pues me neta, pegó, la güey, me neta, acaba de escucha. pegar. Yo te lo voy a hacer desde, te lo voy a decir desde mi perspectiva. Ese güey te quiere un chingo, te ama y la neta, pues güey, desde este lado que yo lo vi de fuera, por así decirlo, yo sentía que tú, no sé, tal vez eras muy celosa. Okay. Como que yo siempre, que es que yo siempre le veía el lado de que se estaban peleando, ¿sí me entiendes? Sí, Como el obvio, Abel y obvio. Eli. Sí, obvio, obvio. Pero lo que sí te puedo decir es que ese güey sí te amaba porque, pues güey, tuvieron una relación bien, güey, o sea. Y yo lo conozco, ¿sí me entiendes? Obvio. Pues ese güey, Lo conoces más que para yo. tener una relación, o sea, para decir, me voy a juntar con una vieja, es porque, pues, de verdad la ama. Obvio. Pero pues no, o sea, así de la nada en la alberca, todos jijiji, jaja, y ver cagos de risa. Empezamos a hablar de este cabrón, de los copiapalabras y no sé qué. Dice la Bel de que, ah, sí, como tú, como este, tu tío, güey, que me copió la de una palabra, ¿no? Y ya, y de ahí salió el tema y empezamos a hablar de él. Y le dije, pero no, no sé cómo salió el tema. Pero al final me dijo Eli de que, güey. No mames, día uno, güey, y yo me lo besé, güey, yo me lo agarré. Me volteó a ver a Abel y me dijo, sí, dale. Él y yo ya vivíamos juntos. Y, güey, esto tiene 3 meses, obviamente todavía lo amo. Obvio, Y güey, que pues ahorita Eli me dijera que, güey, día uno en Acapulco uno no sabe las y vueltas se de lo la vida, agarró, ¿sabes? O ¿sabes? sea, yo la verdad no vi nada. Entonces, yo sé, pero Eli ni, ya, güey, ni nos llevamos mal ni bien. O sea, sé, yo te voy a decir algo. Abel me dijo, yo no me creas nada porque es mi amigo y yo no te voy a contar nada porque eres mi amigo, pero si quieres saber algo, pregúntale a mi vieja, porque ella sí le vale verga y te va a contar.